tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Juego y lateraliza el ataque. Tira el centro, dispara al arco. Le faltó decisión en esta jugada. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Le pega fuerte hacia adelante. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Esto sigue 0-0. ¿La aguantará? Tiro libre por esa dura falta. Venga para acá, le dice el pito. Esto es para usted, amarilla. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Lo intentó desde ahí. Hacia el largo, hacia la zona del córner. Gran jugada. Pase largo al hueco. Puede ser el gol, busca el arco. La pelota se va muy desviada. Aleja el peligro por ahora. Intenta un pase al vacío. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Corta justo y despeja. Salió y es saque lateral. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Le pegó de primera. ¡Excelente reacción del arquero! Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben.
así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Balón largo por arriba. Pelotazo al área. Se la saca de encima. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Estamos a 5 minutos del entretiempo. Tremendo avance. Se esfuerza y sigue avanzando. Va jugando, se eleva y cabecea. El uno. Salvada monumental del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Falta, infracción. Hay tiro libre. Va el envío al área. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Envigado estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. ¡La juega profunda! ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo, pero que viva el fútbol. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Recibe el pase. ¡Le va a pegar! Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Volvemos con el marcador 1-0. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? El balón trabando abajo. Así le están marcando la infracción. Abre el juego y lateraliza el ataque. Centro al medio. No, le dio muy fuerte ese balón. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Tira el centro.
otro centro. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. ¡Gran oportunidad! Saca el balón y aleja el peligro. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Pasó muy bien. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Envigado. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Gran pase. El árbitro mirando su cronómetro. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado.